visita a los cultivos complementarios al cacao del programa C4D. Acompañamos la visita de los funcionarios del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos a la zona cacaotera del Departamento del Huila, en donde registramos los avances en la implementación de los cultivos complementarios al cacao como parte de la estrategia del programa C4D, que busca cerrar la brecha de ingreso digno de los cacaocultores en Colombia. Desde la implementación del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y Colombia, Colombia ha obtenido acceso al mercado de los Estados Unidos para varios productos, como mangos, aguacates y pimientos. El apoyo de cacao para el desarrollo y el apoyo del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en el cultivo de productos de alto valor como ají, tabasco, es una gran oportunidad para los productores para aumentar sus ingresos, aumentar exportaciones a los mercados globales y también complementar su producción de cacao. Para C4D, los cultivos complementarios son clave en el proyecto. Y uno de ellos que venimos trabajando aquí en Ribera Huila, tierra de promisión, es el ají tabasco. La forma como tenemos estructurado el negocio de ají tabasco es que puede ser manejado por una familia de 5 que puedan poner los jornales necesarios, sobre todo en el momento de la cosecha. El ají tabasco es un cultivo que requiere mucha mano de obra. Y por eso hemos diseñado parcelas de 2.500 metros cuadrados que una familia de 5 pueda manejar. Nosotros pensamos que en 2.500 metros cuadrados podemos producir 5.750 kilos de ají tabasco que tranquilamente pueden ser cosechados por una familia. Lo más importante del negocio del tabasco es que C4D identificó un comprador en Estados Unidos que está dispuesto a comprar todo el tonelaje que le produzcamos a un precio garantizado en dólares. Esto es muy importante, porque las cuentas que tenemos es que del cacao solamente no puede sobrevivir el agricultor y una de las alternativas más promisoras es el ají tabasco. Requiere manejo, pero el equipo de extensión de C4D y la compañía con la que estamos aliados, que se llama Hugo Restrepo, nos van a proveer toda la asistencia técnica necesaria para que el pequeño productor pueda beneficiarse de esta gran oportunidad de exportar ají tabasco a los Estados Unidos. Como país tenemos un gran potencial en cuanto a la producción y comercialización de salsas picantes o de ají, ya que contamos con recursos naturales, suelo, clima, mano de obra, ¿cierto? Y un equipo técnico capacitado que ha desarrollado un manejo adecuado del cultivo durante muchos años. Lo cual, sumado a todos estos recursos, nos dan la posibilidad y la garantía de que podamos en distintas áreas del país llevar a cabo cultivos con muy buen éxito, con muy buenos resultados. Representantes de los cacaocultores manifestaron cuál ha sido el impacto percibido en las asociaciones a partir de la llegada del programa C4D a los territorios y sus iniciativas de promoción de cultivos complementarios como el ají tabasco. El proyecto de C4D, pues yo considero que es muy importante porque la cacaocultura había venido en decadencia, porque los niveles de productividad eran muy bajos y no solamente por la producción de los cultivos, sino por la afectación de plagas y enfermedades como Monilia y Fitóctora y la Carmenta, que ha afectado, ha disminuido en un gran porcentaje, yo creo que con un 60-70% de la producción de cacao en el departamento. Esto pues lógicamente se transmitió al proyecto de C4D y ellos han mirado la posibilidad de que además del cacao se puedan recibir ingresos por otros productos que se pueden dar muy bien en la región, como son los que estamos viendo hoy en esta tarde, como es el ají tabasco. Ya está demostrado que solo de cacao no se puede vivir. Tenemos que buscar una alternativa. Hoy, gracias a Dios y al proyecto C4D, se nos presenta esto, que ya hoy en día es una realidad y es el cultivo de ají tabasco. Entonces, esto nos incentiva a seguir trabajando y demostrarle a nuestros cacaocultores y que aquellas personas que tienen la parcela, que tienen una tierra ya en su finca y quieran hacer esto, que esto es rentable, esto es un negociazo.
Esto es lo mejor que puede pasar entonces para incentivarlos a que sigan cultivando, que sigan obviamente con su cacao, que no lo vayan a descuidar, pero entonces podemos complementarnos con estos cultivos. La importancia del cultivo de ají tabasco para C4D radica a partir de los estudios especiales que el proyecto ha venido desarrollando durante los últimos 2 años, en el cual hemos identificado con importante relevancia el tema de la producción a nivel mundial versus la demanda del cultivo. De allí nace la particularidad de que nosotros como proyecto estemos promoviendo el proceso de implementación en ciertas regiones del país. Por otra parte, está todo lo relacionado con lo que son los ingresos económicos adicionales, y en un cultivo como el ají, el cual tradicionalmente no se ha, digamos, masificado por temas relacionados con unos posibles altos costos. Sin embargo, dentro de los procesos que hemos realizado para la implementación de estos 2.500 metros, creemos que podemos adoptar un sistema productivo asequible para agricultores de mediana condición o en condición de vulnerabilidad a nivel nacional.